Familiares entre los 25 y 48 años no vacunados serían quienes estarían poniendo en peligro a que más pequeños se enfrenten con el COVID. Las actividades en los colegios, cuando se cumplen las normas de bioseguridad, pues definitivamente no es la principal causa de contagio. Y por esto no es una razón para no enviar los niños a los colegios. Pero sí es importante trabajar fuertemente en mantener las medidas de autocuidado. Esta menor de 16 años es paciente de leucemia y se contagió no precisamente en una clase. Al parecer, fue un familiar que no estaba vacunado. Mi tía salió positiva. Pues claro, a mí me dio susto porque Angie había compartido el viernes con ella y Angie ya venía sintiendo algo desde el sábado en los pulmones. Ese mismo lunes llegamos acá al apartamento, ella se acostó sobre mí y empezó a sentir la respiración que no le llegaba a los pulmones, se hizo las inhalaciones y no le hizo nada. Hoy prima la vacunación para los menores. En Colombia, el 90% de los padres de familia está dispuesto a que vacunen a su hijo. La pandemia ha dejado 327 víctimas mortales entre 0 y 17 años. 172 son menores de 12 años. En este momento hay 417 niños hospitalizados y 26 en unidades de cuidado intensivo. Pero